Hola, bienvenidos a otro video explorando algún lugar de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a ir a conocer lugares en la Juárez. Ya he ido un par de veces, me gusta mucho, se me hace como muy bonita la zona, pero siento que me hace falta como que encontrar más lugarcitos. Así que, pues, vámonos. Esta es nuestra primera parada, Momiji. Esa es mi hermana. ¡Ey! ¡Ey! Está lindo. Ay, ¿no se grabó bien? Que no salió de atrás. Ok, lo voy a volver a decir. Estoy estrenando vestido. Es un... Croffle. Croissant. En forma de waffle, pero es de croissant. Y este es de churro. Luego tienen como diferentes versiones. Pero veo uno que era disque cheesecake y tenía como que queso crema y frutas. ¿Sí? Pero creo que es como por temporadas. Porque combina tu camisa con el lugar. Vamos a tomar de estas fotos. Creo que es aquí. Derma Bendy me llaman. Derma Bendy. De seguro ahí estoy solita en esas fotos. A ver, pídense para acá. Ay, salieron súper lindas. ¿Y ahora qué hacemos? Quedó bonita, ¿no? Sí. Está bien chida. A ver, sí. Riéndonos del hairstyles. El jardingui. Sí. Este es el que pedí, ajá. ¡Qué rico! Ya está lloviendo. Encontramos un mercado de antigüedades y estamos explorando. No. Es grande. Pues bueno, hay más pequeños. Este trae. Está súper bonito. Ese debe ser viejo. ¿Qué es esto, Bastones. Wow. Y eso es de marfil. Lady Danbury. Padres. Sí, los conejos tapados. Sí, igual el de la sandía, no. ¿O qué es papaya? Es una papaya. Nos encantaron esas cosas. Ay, está súper bonita. Qué bonita está. ¿Cristal de leche? Ah, ok.
Ya no grabé nada cuando terminó ese día, así que pues aquí estoy. Update, estoy enferma, pero I mean, it's fine. Acabo de ver que mi video dura 5 minutos, así que vamos a platicar. Les tengo que confesar que Loki quería de que gatekeepear el lugar en donde fuimos a comprar cosas coreanas, no el restaurante. El restaurante también lo quería gatekeepear, pero no es como que yo soy alguien que influencia a la sociedad. La verdad es que no quería que nadie se enterara que voy a comprar comida a ese mini super coreano, porque ahí venden los tteokbokki más deliciosos del mundo. O sea, he probado tteokbokki en diferentes lugares y el lugar que más me gusta es ese. Y aparte me gusta que llegas y ya están hechos y solo te los llevas. O sea, es la cosa más perfecta del mundo. Porque normalmente los tienes que pedir en un restaurante de comida coreana y pues tardas como 100.000 años, ¿saben? Pero bueno, el chiste es que iba a gatekeeper ese lugar y al final dije de que no. No lo haré. No les puedo hacer esto. Así que si están en La Juárez alguna vez y quieren comer tteokbokki, vayan a ese lugar porque neta son los mejores. Creo que cuestan como 100 pesos, o sea, están súper bien. Viene de que un buen bote. Y sí, la verdad es que lo admito. No lo quería compartir, pero sí, están buenas. Vamos a hacer esta sección como si fuera recomendaciones de qué pedir. Porque también les quería decir que si van a Momiji, el café que más me gusta, ya lo he pedido como 3 veces, es el Salted Caramel... ¿Salted Coffee? Caramel Coffee. No me sé el nombre. Pero bueno, ustedes pregunten por el café que tiene caramelo. Está rico. Y pues ya. En Adefo pedimos como que pura carne. La verdad es que no tenemos mucha hambre y tenemos una cena en la noche. Entonces no podíamos como que comer demasiado, porque aparte ya eran como las 6. Pero queríamos como que aprovechar estar ahí para pedir algo coreano. Así que no sé qué más recomendarles en Adefo. Definitivamente hay que aprovechar la comida asiática que hay en La Juárez, porque hay muchas opciones. A la próxima que vaya quiero comer hot pot. Nunca he comido hot pot, así que tengo que buscar con quién ir, porque hot pot es como de grupo, no es para ir a comer sola. Así que ya veremos, tal vez en algún vlog sale después. Por ahora seguiré moqueando. Pero bueno, ahora sí, eso es todo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.